Buenos días, profe. Buenos días, Dios le bendiga. ¿Cómo estamos? Bien, profe, ¿usted? Muy bien, ya mejor. Estuve mal. Muy bien, veamos, pues, bueno, vamos a entrarle al último semestre de este año. Y vamos a seguir trabajando con lo que habíamos trabajado anteriormente, tirando de la diaria María Balance, pero vamos a trabajar algunos de los temas que estaban en el libro, ¿se acuerdan? Vamos a ver, en el grupo está lo que les he enviado. Del documento del ejercicio 5. Voy a ponerlo en pantalla. Pero entonces esta semana vamos a trabajar el diario, el mayor y el balance. Sí, vamos a trabajar, pero miren, pues van a trabajar el diario mayor balance del ejercicio que se trabajó. De las cobijas, de ese que está en pantalla. ¿Ya? Por cierto, ustedes, hubo dos personas que enviaron exámenes que nada que ver con el examen. Trabajos pasados. No, hombre, no hagan eso, hombre. No a todos, le digo, solo son dos de ustedes. O sea, los demás hagan de cuenta, usted sabe que no es usted. Pero, no, hombre, no seamos así, hombre. Seamos respetuosos. Profe, yo gané. Eso no lo podemos decir, pero bueno. Mire, pues, aquí terminó el diario. Yo necesito trabajar hoy planilla con usted de este mismo ejercicio. Vamos a trabajar la planilla de este ejercicio, miren. Para que ya quede, ya les había explicado planilla anteriormente, pero no sé si se acuerden. ¿Se acuerdan? Yo no, profe. Miren, pues. Voy a tomar estos datos que están acá, miren. Ya. Y dice, la planilla ya se las había enviado anteriormente a ustedes. No sé si ustedes la tienen ahí a la mano, si no, yo la voy a buscar aquí. Ya, este es el. Ahí estamos. Bueno, ahora, aunque el autor ha hecho modificaciones al respecto. Por eso, a los datos, entonces ya eso cambian algunas cosas. Pero se lo voy a hacer acá mejor de una vez. Vamos a ver, insertar.
Una planilla, vamos a ver. Eso tengo el espacio. Eso me está preocupando mejor. Voy a hacer, vamos a ver. Ahorita les digo. Aquí creo que está. Aquí está. Ha hecho algunas modificaciones, por eso es que van a aparecer algunas cosas que ya no son, pero sí nos puede servir. Vamos a ver, darle rotación a esto. ¿Por qué no? Vamos a ver. ¿Cómo darle vuelta al sol? Ay, 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 ay. Ahí estamos. Vamos. Estas dos cosas vamos a trabajar para explicar. Primero, les aclaro. Estos datos, o sea, el autor de este libro hizo esta planilla con base a la información que está en el día 31. Pero fue cambiando los datos de aquí de la partida de sueldos, pero ya no cambió nada de la planilla. O sea, ahora solo casi siempre la presenta como ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos, pero hay mucho de ahí que sí se hace todavía. Vamos a ver, pues. Primero, ¿cuánto tenemos de sueldo de Eulogio Galán y cuál es el puesto? Primero, Eulogio Galán. Coloco aquí en el área de nombres Eulogio Galán. No sé si alcanzan a ver, jóvenes. ¿Ven bien? Sí. Ok. Sí, profe. Ok. Sí, profe, se declaró. Ok, entonces estos 7,000 quetzales son los que van en el sueldo ordinario. ¿Ya? Estos 250 son de bonificación e incentivo. ¿Por qué aparece 250 de bonificación e incentivo? Aquí dice, mire, a cada uno se le pagó adicionalmente 250 por concepto de bonificación e incentivo. ¿Qué significa eso? La bonificación que reciben por ley. Ajá. ¿Importa el rango? ¿Importa el puesto? No, porque... No, va parejo. Correcto, a todos. Va parejo. Muy bien. 250. ¿Se da cuenta? No tiene sueldo extraordinario y no tiene comisiones. No tiene sueldo extraordinario porque es un trabajador de administración. No tiene comisiones porque no es un vendedor. ¿Estamos? O sea, es un trabajador de oficina, comento. Entonces, a estos, a veces no se les paga las horas extras, ¿verdad? Comisiones no tiene porque es un vendedor. Entonces, ¿cuánto es su sueldo? Otros no tienen. Otros podría ser premios, ya cualquier regalo que le haga el empresario, un bono que regale, ¿ya? Pero no hay. Entonces, ¿qué hago aquí? Sumo 7,000 más 250. ¿Y me da cuánto? 7,250. 250, ¿verdad? Tan básico como es. ¿Estamos? Ahora,
X, ¿de dónde sale el X? A ver si se acuerdan, porque yo, perdón, ya se los expliqué. Llámala. A ver, si se acuerdan. ¿Cómo hago para sacar lo del X que está acá? Es el salario ordinario por 4.83%. Excelente. El salario ordinario, ¿ya? 7.000 quetzales por el 4.83%. ¿Y eso cuánto da? Saben que voy a hacer algo. Lo de las firmas y todo eso no nos interesa por el momento, entonces vamos a recortar solo la planilla. Y voy a quitar esto por el momento. Bueno. Entonces, tengo 7.000 por 4.83, ¿cuánto da? 338.10. 338.10. Entonces, esto va a ser el X. ¿Ya? ¿Alguna duda? No. Ok. Pero verdad que siempre va a ser por esa cantidad que se va a multiplicar. Por ese porcentaje, sí, siempre va a ser por ese porcentaje. ¿Ya? Muy bien. Antes dependía del lugar donde viviera, pero hoy en toda la República ya es ese porcentaje. Bueno, ahora vamos a calcular qué nos toca, el ISR. Ya les había explicado anteriormente cómo se calcula el ISR. Veamos. Primero, voy con los ingresos que tenga el trabajador. ¿Ya? Y los ingresos se van a proyectar. Como el impuesto es anual, entonces yo tengo que hacer una proyección de su sueldo anual. Voy a agarrar los 7.000 quetzales más los 250, ¿cuánto es en total? $7.250. Y voy a hacer una proyección a un año. O sea, lo voy a multiplicar por 12. ¿Por qué por 12? Por los 12 meses del año. Así es. ¿Y eso cuánto me da? 87.000. Ok, gracias. Bueno, ya tengo los ingresos. Ahora voy con las deducciones. Con las deducciones, va. Primero, el X de todo el año. ¿Ya? ¿Puedo hacer todo el procedimiento? ¿O puedo multiplicar los 338.10 por 12? Pero por aquello de los centavos voy a colocarlo todo. 7.000 por... 7.000 por 4.83% por 12. ¿Eso cuánto da? $87.338.10. 4.057.20. Ajá, 4. Firmo. Ajá. Es que es esto, mire, mamita. O sea, 7.000 por 4.83% por 12. Y eso me da 4.000. ¿Cuánto? 57.20. No, firmo. Ya, profe. Gracias. Ok, mamita, no hay problema. Vamos ahora con otra deducción, que son los gastos personales. Estos son fijos personales, que equivale a 4.000 quetzales mensuales. ¿Cuánto es eso?
Chaydi, permítame, solo voy a... Bueno, pues sí, 4.000 por... ¿en un año cuánto equivale, dice? 48.000, creo. 48.000. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ok. Procedo entonces a sumar estos dos. ¿Cuánto me da la suma? Sí, lo pueden trabajar en una hoja en blanco, no hay problema. 52.057.20, creo. Así es. Ahora, ¿qué debo hacer? Voy a... ¿De dónde saqué los 48.000? Va de nuevo. La ley me permite a mí deducir del o sea, de la persona que gana más de 4.000 quetzales, deducir de su salario 4.000 quetzales, que son los que le sirven para vivir. Lo demás lo tiene que comprobar con facturas, aunque hoy ya no sirve de nada. Gracias al gobierno de Otto Pérez Molina ya no se le devuelve nada a los trabajadores. Ya, para que se den cuenta todo el daño que hizo este gobierno, que hubiera servido para algo, pero no sirvió para nada. Pero bueno, ahora, ¿qué hago con estos dos? Pues los voy a restar. Resto. Profe. Disculpe que le interrumpa, solo una pregunta. ¿De preferencia hay que hacerlo una hoja en blanco o venden hojas así para planillas? No, es que no venden hojas para planillas. O sea, se venden, pero no son. Mire, pues el formato para una planilla no es. Algo fijo, cada empresa tiene su propia planilla. Claro que debe reunir cosas específicas como el ICS, como el ISR, ¿ya? Usted va a encontrar todo eso y va a tener todo eso, pero en diferente orden. Por ejemplo, puede tener las bonificaciones antes que las comisiones. ¿Me entiendes? Si compra el formato. Ahora sí, lo puede hacer en una hoja en blanco, sin ningún problema. Ya, profe, gracias. Ok. Para, ahora, restamos esos dos. ¿Cuánto da la resta entre 87.000 menos 52.000? 48.000 menos 52.057.20, dijo. No, 87.000 menos 52.057.20. 34.942.80. Confirmo. Ok, ahora, ¿qué van a hacer? Repitiendo, dígame la diferencia, por favor. Me lo quité de la calculadora, profe. ¿Alguien tiene la respuesta aparte del compañero Alessandro? Yo, profe. ¿Cuánto, mamita? Es 34.942.80. Es 34.942.80. Ahí estamos, vamos. Ahora esto le voy a calcular. Le voy a calcular el 5% que establece la ley. 1747.14. Vale. Este es el impuesto que tiene que pagar. ¿En cuánto tiempo? En un año. Entonces, yo estoy haciendo una planilla, ¿qué? ¿Anual o mensual? Mensual, entonces esta cantidad tengo que transformar en un mes. ¿Cómo hago para transformarlo en un mes?
La divido entre 12. Así es, la divido entre 12. Profe. ¿Qué manda? Disculpe que lo moleste. ¿De dónde fue que sacó esa cantidad del 34.942.30? De restar esta cantidad, mamita, de los 87.000 menos los 52.057.20. Ah, ya, profe, gracias. Para servirle. Bueno, ¿cuánto me dio la división entre 12? ¿145.60? Por aproximación, me imagino, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, .60, que son estos 145.60 que están acá. ¿Estamos? Profe, ¿por qué es que se multiplicó por el 5%? Porque la ley establece un porcentaje un impuesto del 5% a los trabajadores en relación de dependencia. ¿Ya? Tienen que pagar impuesto. Aquellos que ganan más de 4.000 quetzales. ¿Ahí está, mamita? Sí, profe. Ok. Bueno, ya que tengo este dato, entonces ya voy a sumar todos los descuentos. Aquí había sumado los ingresos. 7.000 más 250, 7.250 es lo que le ingresa él en dinero. Ahora, ¿cuánto es de descuentos? Tengo 338.10 de IX y 145.60 de ISR. Sumo esas dos cantidades y eso me da... Vean si le da los 483.70. Sí, esa da. Ok, esa cantidad vamos a colocarla acá. Ahora, ¿de dónde sale el total líquido? Bien fácil. Del total de vengado, 7.250, menos el total de descuentos, 483.70. Sí, de eso. Ok. Da 6.766.30. ¿Dudas en cuanto a eso? Profe, para sacar el total líquido, se pone el total de vengado menos lo del total de descuento. Así es, así es. Esto vamos a colocar de una vez de qué trabajador se trata, porque aquí estoy calculándolo y no sabemos de qué, entonces vamos a decir aquí Eulogio Galán. Es el trabajador que estamos trabajando, valga la redundancia. Vamos a ponerle aquí. Profe. Bueno, sí, dígame. Esa planilla la tenemos que copiar. Sí tienen que copiarla porque para que sepan qué es lo que pasa. Pero todavía no. La planilla y el procedimiento. Los procedimientos, apréndanselo bien. Si se dan cuenta, son fáciles. Pero si usted se descuida, se le van a olvidar. Entonces hay que practicarlo. Vamos ahora. Al finalizar, ¿podría mandar eso, por favor? Sí, solo me lo recuerdan, porfa. Porfa, es que miren, ya no, mi cabeza no da para... Pero dígame, profe, ¿ahí se acuerda del video? Yo con mucho gusto. ¿Estamos? Ay, profe, es que a mí se me olvida también. Bueno, hay alguien que se le ocurra. Profe, ¿a qué hora se lo...? ¿Me lo recuerda? Gremely, recuérdemelo. ¿A qué hora? A las 2, recuérdemelo, mamita, por favor. Bueno, profe. Muchas gracias, Nelly. Bueno, ahora vamos con Macario Delgado. Macario Delgado es mensajero. Gana 2.850 de sueldo ordinario. Sueldo extraordinario lo vamos a calcular ahorita, tranquilos. Va, de una vez, veamos pues. Veamos dónde están los datos. Macario Delgado dice que es un mensajero que gana 2.850 quetzales más 12 horas extras. Más 12 horas extras. Este es el salario ordinario, extraordinario. Miren, las 12 horas extras. Entonces procedo a trabajar con él. ¿Cuánto es que gana? 2.850.
2,850. Gana 2,850. Vale. Entonces, hay métodos de hacerlo sistematizado que se va a hacer siempre. Y hay métodos que también pueden utilizar. Por ejemplo, trabajar 30 días siempre. No cambiar de 30 días. También puede significar trabajar según el mes que se está, valga la redundancia, trabajando. Por ejemplo, si el mes es enero, tiene 31 días. Si es febrero, entonces, si es enero con 31 días, divido entre 31. Si es de 30 días, lo divido entre 30. Si es de 28 días, lo divido entre 28. ¿Ya? Pero aquí lo vamos a utilizar 30 días generales. Entonces ahí ya, esa es una forma de hacerlo, 30 días generales. Entonces yo divido esto dentro de 30 y eso me da 95. Todos los decimales posibles. Solo 95. Solo 95, ok. Bueno, eso es lo que gana por día. Por día. ¿Cuántas horas tiene que laborar esta persona? 8. 8 horas son las obligatorias. Entonces divido esto dentro de 8 para saber cuánto gana por hora. ¿Quieres la respuesta con todos los decimales o redondeado? Por favor, por favor. 11.875. 11.875. Muy bien. Eso es lo que vale una hora ordinaria. Ahora, para que sea extraordinaria, según la ley, toda hora, o sea, todo lo que se trabaja después de las 8 horas es una hora extra. O que se trabaje después del sábado, porque son 44 horas a la semana. ¿Ya? Bueno, pero en este caso voy a multiplicar esto por 1.5, que equivale a un 50% más del valor de la hora. ¿Y esto es? Da 17.8125, parece. 8125. ¿Así? Ajá. Ok. Ahora veamos cuántas horas tiene. ¿Cuántas horas extras son? 12. 12. Entonces voy a multiplicar por 12 horas. 213.75. Entonces son estos. ¿Cuántas? 213.75 que están acá, miren. ¿Ya lo vieron? Sí. Ok, entonces esto va a ser el valor de horas extras o sueldo extraordinario. Vamos a colocar el sueldo extraordinario. La cuenta, qué fácil y sencillo es esto. Profe, ¿también se podría trabajar a computadora o sí a mano? ¿Cómo sí que a computadora, mamita? La planilla. Mire, pues, de qué se puede, obviamente sí se puede y hasta es mejor. Pero no quiero que me lo entreguen así. Quiero que me lo entreguen así como está acá y a mano. ¿Por qué? Por dos razones nada más. Una, porque a mano se va leyendo y se va haciendo, ¿ya? En cambio, si usted lo hace, por ejemplo, en Excel, hace una fórmula una sola vez y ya. Dos, se copia, solo es copiar y pegar, entonces ya no me conviene. Entonces, sí, entonces, mejor a mano, mamita. Está bien, profe, gracias. Ok, mamita. Bueno, eso era con relación al sueldo extraordinario. Los 250 que ya sabemos que se le paga a cualquier trabajador. Mire, todos los trabajadores tienen los 250. ¿Eh? Ahora, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago, jóvenes? ¿Qué toca hacer ahora? A todos. Hacer la sumatoria para conseguir el total de vengado. Así es, hacer la sumatoria para obtener el total de vengado.
En otras palabras, sumo 2,850 más 213.75 más 250. Sí, da eso. Ok, 3,313.75. Bueno, ahora voy a calcular el X. ¿Cómo hago para calcular el X en este caso? Miren, pues, para este tipo de cosas es necesario que tengamos claro qué va, qué lleva X, qué no, qué afecta el X. El X afecta todo excepto la bonificación incentivo. O sea, acepta todo menos los 250. ¿Ya? Se dieron cuenta aquí el X de Eulogio Galán, solo calculé sobre los 7,000 quetzales, o sea, no tomé en cuenta los 250 de la bonificación. Igual ahora aquí con Macario, vamos a tomar en cuenta el sueldo que recibe, que son 2,850. Le voy a sumar el sueldo extraordinario, que son 213.75. Ya que tengo esos resultados, ¿cuánto me da? $3,050.75. Ah, no, porque son los 13. $3,063.75. Y sobre esta cantidad voy a calcular el X, o sea, el 4.83%. $147.98. No hay aproximación, ahí queda 98. Ahí ya aproximé, era 97.91. Ok, entonces eso va a ser el X que está acá, miren. 147.98. ¿Estamos? ¿Alguna duda ahí, muchachos? Bueno. Ahora, estos 400, ¿de dónde salieron? Son 400 quetzales que dice aquí, miren. Al mensajero también se le retuvieron 400 quetzales por orden judicial. ¿Cómo así que por orden judicial? Por ejemplo, alguien tiene su mujer así tranquilo y feliz y todo, y después las cosas no resultan y empiezan los problemas, se separan, y entonces la mujer le exige por la manutención de sus hijos. Entonces, por medio de juez competente, obliga al trabajador a pagar la pensión. Entonces, de su sueldo se le descuenta de una vez, pues vaya la redundancia, los descuentos judiciales. ¿Ya? También en el caso de que alguien necesite sacar algo, ¿verdad? En Electra. Y necesite un codeudor, o sea, un fiador. Y la otra persona no pague, entonces aquí le van a recortar de su salario, ya. Profe, ¿y si una empresa lo demanda por una deuda? ¿Cuenta como judiciales? Sí, pero si... Si una empresa lo demanda por una deuda. Sí, pero si vos estás trabajando, sí, puede ir al juez y el juez ordena que te debiten de tu sueldo, que te quiten el sueldo, te descuenten. Esto te lo están descontando de puede ser de una empresa, ¿verdad? O puede ser la mujer que lo está demandando. Todo donde haya... Se usaría judiciales, entonces. Si hay una orden de juez, sí es judicial. Solo así puede ser. No puede ser que, por ejemplo, yo le dé una empresa y la empresa llegue, mire, descuéntele tanto a este empleado porque me debe a mí. No puede. Tiene que ir primero con el juez competente y este ordena que se le descuente. ¿Ya? ¿Ya me comprendí, Vais? Sí, profe. Ok. Vamos ahora con bueno, aquí ya sería, sumamos 140, ¿qué dijimos ahí? Casi no se miraba a ustedes. 147.98 más 400. 547.98.
¿Y ahora qué hago con este 547.98? Se lo resta 3.313.75. Así es. Entonces, sí, ¿sí daba? Sí. Ok, 2.765.77. ¿Alguna duda, jóvenes? Profe. ¿Qué manda? Entonces, ahorita nos queda a nosotros sacar el procedimiento de los demás. Está bonita la nena. Mire, pues, me gustaría que lo hiciera. Yo creo que algunos ahorita están diciendo al lado. Pero no, sí, me parece una genial idea, mamita, su idea es buena. Pero ¿sabe qué? Los que quieran hacerlo, háganlo. Yo les voy a explicar toda la planilla. Pero si usted quiere hacerlo, me gusta que hagan eso, Gaby, que siempre deseen hacerlo ustedes, porque al final de cuentas lo que importa es que ustedes aprendan. ¿Ya? Y si usted quiere hacerlo solita, mamita, yo la felicito y puedo darle hasta un punto adicional. Pero yo de todas maneras les voy a explicar toda la planilla, ¿ya? Por cualquier cosa. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. La felicito, mamita. ¿Alguna duda? Profe, ¿sí? Tendrá un formato de planilla ahí a la mano para imprimir. No tengo. No quieres hacer el rayado, bro. Ah, miren, el formato no, lo pueden hacer a computadora, si era lo que me quería decir Jennifer. Hola. El formato era... Solo usted, espéreme. Ya, profe, ¿cómo así? O sea, solo el formato y que le pongamos, por ejemplo, los nombres y las cantidades de nosotros. Ajá, sí, así sí. Sí, profe, así sí, gracias. Yo por eso les había dicho Excel, porque yo pensé que en Excel lo querían hacer ustedes. No, pero profe, si es en Word. Ajá, si es en, así de hacer en Word o algo así, un formato en compu, y mejor, si alguien lo hace, que lo envíe al grupo y que todos los demás se beneficien de eso en buena onda, va. Dios les bendiga para todos, ya me están hablando ahí de otra clase. Que Dios les guarde hoy, mañana y siempre. Se les aprecia. Adiós, profe, bendiciones. Bendiciones.